Mejor dicho, yo creo que reúne la generación antigua, la de usted, la suya, la de donde estuvo. ¿Cuántos años tiene Helder? Yo tengo 56 años. Sí, invitan a la de Alirio Carrasco, creo que hasta donde Alirio Carrasco, ¿no? Sí. Y un poquitico más acá, creo que hasta ahí llega el atletismo colombiano. Sí, claro. Sí, Sí, espérame un momentico, configuro ya la radio. Un momentico, sí, señor, sí, para salir en tranquilo. directo. Bueno. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes y televidentes, oyentes del ABC Libertario, emisora virtual, y en el canal de YouTube, el ABC Libertario. Pues hoy nos encontramos con una de esas figuras que nos dio grandes triunfos en el atletismo, no solamente colombiano, sino también a nivel nacional, internacional, y que aún tiene una marca vigente, una hora 01. Bueno, no recuerdo ahorita los segundos, que fue hecha por allá en 1994 en Japón. Se trata del internacional Elder Vázquez, oriundo de Paipa, Boyacá, y le decimos a él, muy buenas noches, Elder. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues sí, pues ya me retiré hace más o menos 4 años. Pues contento porque mi carrera deportiva, pues creo que para mí fue muy bueno. Di todo lo mejor de mí para lograr buenos resultados y creo que lo logré. Pues estoy en el ranking nacional en la media maratón. Tengo 1 hora, 1 minuto, 29 segundos. En 10.000 en el ranking estoy de tercero. Está primero Domingo Tío Luisa con 27.53. Después sigue Víctor Mora con 27.56. Y yo soy tercero con 27.56. Mora me gana por, bueno, no sé, Por milésimas, no sé centésimas. cuántas. Pero igual es el segundo. Y en 5.000 ya estoy en el ranking por ahí como séptimo, octavo. Tengo 13.43 y en 1.500 tengo 3.49. Creo que mi marca más regular en mi carrera deportiva fue Sí. la maratón. Pues corrí tres pruebas. Corrí Nueva York, Londres y París. Pues entrené muy bien. En las maratones las entrené con Sifrik, un entrenador ruso. Estaba en esa época en Ponimalta y pues no me fue muy bien. El entrenamiento, pues la verdad fue bastante duro. Creo que hice una buena preparación, pero en el momento de correr, pues las cosas no salieron como lo planeamos. Pero bueno, lo intentamos y pues fue una experiencia pues también bonita y aprendí de eso muchas cosas. Cuando estaba un buen equipo de atletas en Ponimalta Bianca, esto recordemos que fue como entre 1990 al 94, 96. Sí, más o menos esa como que fue mi época, más o menos del 1985, 1996. Sí, porque la Olimpiada fue la primera Olimpiada que participé. Fue en 1992, que fue en Barcelona, y Sí. después fue en 1996, que fue en Atlanta. Y pues, digamos, unos 5 o 10 años atrás, pues, obtuve pues participaciones en bolivarianos, centroamericanos, iberoamericanos, pues participé en mundiales, 3 mundiales de media, un mundial de cross, un mundial junior en pista en Atenas, Grecia, y pues muchas más participaciones en carreras de media maratón, de 10 kilómetros, de 5 kilómetros,
y que pues obtuvimos pues en algunos buenos resultados, en otros pues más o menos buenos. Más buenos. Pero de todas maneras fue un gran atleta, Elder, en esa época y cuando también el atletismo colombiano estaba en su época de oro con Domingo Tibaduiza, Víctor Mora, Silvio Salazar. Haber dicho, usted corrió también con los duros de hace muchos años. Bueno, sí tuve, pues yo quise correr mucho más con ellos, con Víctor Mora, con Domingo Tibaluiza, con ellos, pues la verdad corrí creo que una o dos carreras y pues logré pues buenos resultados a mi favor. Obviamente ellos ya estaban en su época de decadencia, ya habían pasado su época de oro y se me dio el gusto de correr con ellos. Corrí con Amariles, con Silvio Salazar, con Víctor Mora, con Humberto Antonio, que en paz descanse. Creo que Humberto fue mi compañero de muchas carreras y me enseñó Sí. muchas cosas y compartimos siempre con él cuando estábamos en Agua Cristal Postobón. Entonces fue digamos que fue mi maestro en competencia. Y con Mora tuve la oportunidad de participar en un 10.000. En esa época estaba Mora, estaba Silvio Salazar, un antioqueño, Amariles. Amariles, Hicimos un Mateo Ortúa. 10.000. Sí, corrimos un 10.000 y pues en esa época me sacaron vuelta. Me sacaron vuelta, pero tuve el honor de correr con ellos. Ya después de que pasaron 1 o 2 años, pues ya yo pude ganarles en algunas pruebas. Pero obviamente fueron atletas muy buenos que le dejaron al país y al atletismo pues enseñanzas. Y pues la verdad de ahí llegó pues la inspiración para mí el atletismo. Quería ser como Víctor Mora, quería ser como Domingo Tibaluiza. Ellos fueron como mis referentes en el atletismo. Y tal vez de ahí pues comenzó mi carrera deportiva también en mi infancia yo tuve principios de asma. Sí. Entonces, pues el médico le decía a papá que había que sacarme a caminar, que hacer algo de deporte. Y creo que de ahí partieron muchas cosas. Nace Obviamente yo. el atletismo. ¿A los Sí. cuántos años inicia el atletismo, Elder? Pues yo realmente inicié más o menos como a los 17. Me acuerdo que alcancé a correr como un año en la categoría juvenil. En esa época era categoría juvenil. Corrí un cross Juvenil mayores. cross en Sopó. En esa oportunidad yo lo gané, un cross nacional. Y en esa época era juvenil, no habían las categorías que hoy en día hay, que hay sub 12, sub 18, sub 20 y mayores, sub 23 también. Y también fui al Mundial en Grecia, era también categoría junior en esa época. Y pues ahí empezó todo, en los crosses, estuve en un campeonato también suramericano, en un campeonato bolivariano. Creo que fue uno de los viajes más complicados que tuvimos porque arrancamos de aquí de Boyacá a Bogotá. De Bogotá tocaba en bus hasta Cali y de Cali hasta Guayaquil, si no estoy mal, en bus. Entonces siempre era un viaje bastante Y es largo de larga, y difícil. claro. Pero bueno, eso hace parte del atletismo y hace parte pues del aprendizaje que uno tiene. Sí, señor. Bueno, ¿qué recuerdos tiene usted, por ejemplo, de ese equipo de Ponimalta Bianca que estaba conformado por los mejores atletas de ese entonces? No solamente mayores, sino también habían muchos juveniles en Bueno, esa época. pues en esa época, pues recuerdo mucho pues a las personas que me dieron la mano en ese momento, que fue el profe Tengo, el profe Alberto, Porque el profe tengo Alberto Alberto, Espina, que fue como mi sí. entrenador, también fue mi maestro en muchas cosas, me enseñó, me guió, siempre me acompañó
y todos, recuerdo a los entrenadores de ciclismo, en este momento, no, bueno, no me acuerdo bien los nombres de ellos, pero que fueron unas personas pues muy cercanas y de mucho ejemplo para nosotros. Pues también estaba en esa época, no me acuerdo, bueno, la esposa de, ay, no me acuerdo el nombre de ella. Y Irlandini. Landini González, estaba ella también, estaban pues los hermanos Moreno, Héctor Querubín, bueno, habían muchos porque eran varios los deportes que había, no solamente había atletismo, sino había ciclismo, había tenis, había triatlón. Entonces uno era compartía con todos ellos y de todos ellos pues uno siempre aprendía de ellos muchas cosas. Y que en esa época Ponimalta Bianca fue un gran patrocinador en el Maratón del Altiplano. Sí, pues yo nunca tuve la oportunidad de De correr la correr. maratón aquí en Colombia, pero sí ellos patrocinaban y habían algunos atletas que Que corrían. participaban en este evento. Y pues era, me acuerdo que era por allá, por Cota, por, bueno, como recorriendo todos los pueblitos que De la sabana de Bogotá. cercanos a Bogotá. Pero no, Pues yo no tuve. yo estuve allí en ese, mejor dicho, estuve al mismo tiempo cuando ustedes, no solamente como atleta, porque yo como atleta corrí, pero también estuve como coordinador de prensa del Maratón del Altiplano cuando era Ponimalta Bianca, y que me tocaba entregarle informe al maestro de maestros, a Jorge Tenjo. Sí, ellos Sí. pues conmigo fueron muy buenas personas, me apoyaron y me colaboraron en todo lo que pues en ese momento uno necesitaba, ¿no? Era pues viajar a hacer sus marcas para las Olimpiadas, lo apoyaban en los eventos a nivel suramericano, a nivel bolivariano, y siempre estaban ahí en la jugada. Lástima que pues que todas esas cosas cumplen un ciclo y difícilmente vuelven, ¿no? Pues actualmente está por venir que ellos también nos colaboraron mucho, nos ayudaron y en este momento creo que es el equipo que sostiene a algunos atletas de Colombia y ojalá no sea solamente ellos, sino hayan otros patrocinadores que quieran invertir en el atletismo porque pues hace falta, creo que Colombia tiene mucho talento por todos lados, pero desafortunadamente se va perdiendo porque no hay apoyo por parte de De la bueno, de empresa privada y las estatal. y estatal, sí, Sí, señor. bueno, Elder, lo voy a dejar en manos de mi compañero de trabajo y de programa, que es Marcelo Torres Cruz, ¿no? Pues él fue el inquieto para traerlo al programa de esta semana. Entonces, lo voy a dejar un momentico en manos del inquieto Marcelo Torres Cruz. Marcelo, buenas noches. Muy Ahí. buenas noches, don Carlos, señor director, queridísimo amigo Helder Eberto Vázquez Corredor. ¿Cómo le dicen en la casa, Helder o No, pues normalmente, pues algunos me llaman Herder, otros me dicen Elder, pero mi nombre es Herder. O sea, Herder? Herder se lee como en inglés y Sí. Herder, pues ese es mi nombre. Y algunos pues colocan la L ahí, pero igual, no, no me molesta, o sea, ya sé que es conmigo. Elder, Bueno, una gran alegría para mí tenerte hoy en este espacio Candela Atlética, una gran admirador, pues tuve la oportunidad de conocerte ya cuando éramos jóvenes, bellos, inquietos, traviesos, sí, me acuerdo. muchísimos, claro que sí, una alegría vernos acá en este espacio, un caballero del atletismo, yo puedo presentar a Elder como un múltiple campeón, récord nacional de la media maratón, creo que la semana pasada que hablábamos con Miguel Amador nos decía que esa marca va a estar muy difícil para Colombia, es una de las marcas más difíciles de batir. Múltiple campeón de la carrera Ciudad de Bogotá, múltiple campeón de muchísimas carreras, muchos momentos.
Helder, ¿a qué estás dedicado en este momento? ¿Qué estás haciendo en este momento? Don Carlos, cierra por favor el micrófono porque nos interrumpes. Bueno, pues en este momento yo, pues ya me retiré hace 4 años del atletismo. Pues siempre quise como ser entrenador y los conocimientos y la experiencia que adquirí, pues primero en mi carrera universitaria, yo soy edufísico y tengo dos cursos de Labor Athletics, nivel 1 y nivel 2. En este momento tengo 18 atletas a mi cargo. Trabajo con ellos. Hay unos que llevan un proceso de 7 años, otros que llevan 1, 2, 3 años. Pero ahí estoy luchando con eso, tratando de formar atletas, tratando de enseñarles todo lo que aprendimos con, bueno, en los cursos, con los entrenadores que tuve, pues creo que fui afortunado. Tuve al profe Sifri, tuve a Carlos Alberto Cabaleiro, un brasilero, y también el profe, se me olvidó, un español que estuvo también en Porvenir, no me acuerdo el nombre en Sí. este momento. Y de ellos, pues Antonio todos Serrano, Serrano, pues Serrano. Antonio Serrano, y pues mi entrenador oficial de toda mi vida, que fue el profesor Rodrigo García, que fue mi entrenador en mis inicios. Duró con él como unos 6, 7 años entrenando y pues obviamente a él le agradezco todo lo que ha sido mi carrera deportiva. Pues vivo aquí en Paipa, a la salida de la ciudad de Paipa. Tengo un restaurante, en este momento lo tengo arrendado, se llama Medalla Dorada. Y pues ya me dedico más como al entrenamiento, también hago algunos, me gusta mucho la natación, entonces tengo unos cursos con adultos mayores en la ciudad de Paipa. Y pues reemplacé el atletismo con el ciclismo, pues yo siempre todos los domingos yo hacía bicicleta como para hacer un cambio, digamos que un entrenamiento cruzado que llaman. Y me gustaba salir con los amigos ahí por charlar, por estar ahí un poco acompañado con ellos. Y ya después de que me empezó pues una pequeña lesión que tengo en la rodilla, tengo una condromalacia patelar, ya había cumplido mi ciclo como atleta, ya me quería retirar. Y mi ilusión era hacer triatlón. Pero entonces en uno de los triatlones, yo hice como unos 3 o 4 triatlones aquí a nivel local, entonces me empezó a molestar la rodilla, se me iba, me incomodaba. Después de terminar las pruebas, pues me dolía mucho. Entonces me hice pues exámenes y pues había un desgaste en la rótula, o sea, la rótula se había desalineado por pérdida de fuerza en el muslo. Entonces, pues ya me dolía mucho y lo mejor era ya como cambiar de deporte, hacer otra cosa diferente a correr. Y afortunadamente encontré lo que era, pues el ciclismo. Al inicio, pues me dolía un poquito, pero ya en este momento no me duele y practico ciclismo 5 días a la semana. No le escucho. Elter, quiero preguntarte por don Anatolio, doña Berenice, también por tu hermano que fue atleta, que se destacó, tuve el gusto de conocerlo, yo me retiré cuando tu hermano estaba empezando en el atletismo. ¿Cómo está la familia? Tu esposa, tu hija, la conocí muy niña, tenía aproximadamente 2 años, 1 año, 2 años, estaba empezando a caminar cuando vi a tu hija. Oiga, Marcelo, espere, espere, Elder, porque Marcelo, ¿usted me está trayendo la bibliografía de Elder o toda la familia de él? No, 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 no. El hermano fue un gran corredor, fue un Sí. corredor de fondo muy bueno, estuvo entre los 10 primeros en el ranking, yo creo que a nivel nacional. Y claro, don Anatolio, doña Berenice, fueron conocidísimos en el mundo del atletismo. Uf. Bueno, pues yo me considero afortunado. Mi papá y mi mamá aún viven.
Mi mamá tiene 83 años, mi papá también. Ellos viven aquí cerquita donde vivimos cerca todos. Tengo pues 5 hermanos, pues yo soy el mayor. Después sigue William, que es atleta y que aún está vigente. William, ¿Cuántos claro, años tiene William William? Vázquez. Sí, William Vázquez. Después sigue Anatolio, Franklin Vázquez y mi hermana Mirta. En mi William fue el familia, atleta. William es el atleta, aún está corriendo, ya él es Master B, pero cuando no hay la Master B, él corre en la Master A y pues les ha ganado. Creo que hay un atleta que le ha ganado solamente, un atleta de Antioquia, pero aún está corriendo y está corriendo bastante bien. Pues mi núcleo familiar es mi esposa, Marta Solano. Tengo 3 hijas. Cindy Alexandre Vázquez Solano, que creo que fue la que su merced conoció. Karina Vázquez Solano y ¿Cuántos Marta años tiene esa Sofía. niña? Debe estar en los 27, 30 años. La mayor. Tiene 27 años, 28 años ya. Uy, Pero Dios mío, ya Helder. es. Imagínate, yo la vi caminando. Tú la llevabas en la media maratón de Neiva, la vi yo allá, tu hija. En Sí, la, sí, cuando sí. ganaste la media maratón en el 94, 95, imagínate. Sí, Ay, junto ya con mi recuerdo esposa. la niña. Y era Y la Crespita, era una última es chiquita. Sofía Vázquez Solano, es la última niña que. O sea, yo tengo 3 niñas y con mi esposa serían 4 niñas. ¿Y cuántos años tiene la última niña? Bueno, la última tiene ya 18 años. Tiene ya Me 18 imagino. años, pues Cindy es fisioterapeuta. En este momento ella está. Paipa tiene una EPS de fisioterapia deportiva, fijada más como al agua termal. Entonces ahí Sí. están Así. La trabajando en eso. última vez te vi allá entrenando en el año. Yo estaba allá en la universidad, ya estaba retirado del atletismo y te vi entrenando. Y ahí entendí cómo era que ustedes hacían el plan de entrenamiento. Claro, ustedes entrenan esas famosísimas termales de Paipa. Sí, Ahí se ahí. iba toda la. Decía, llegó el comandante con su escuadrón. El comandante era el maestro Helder. Sí, aún llevo yo a los muchachos allá en la semana que tenemos de descanso activo, entonces los llevo 1 o 2 días a nadar. Pues la idea es de que no solamente corramos, sino aprendamos muchas cosas, a nadar, a montar bicicleta y a ser buenos atletas, buenas personas. Eso es como esa es como mi filosofía de entrenador y que se pongan metas en la vida, no solamente que correr la carrera de calle de allí de Duitama o correr la carrera de Tunja, sino que tengamos el ciclo olímpico, o sea, que vayamos a juegos departamentales, juegos nacionales, y así sucesivamente hasta llegar al alto rendimiento que sería pues una olimpiada o un mundial. Elder, quiero hacerte otra pregunta. De todo ese momento que tienes en el entrenamiento deportivo, para ti, uno como profe dice, este puede llegar, este puede ser. Realmente pueden haber muchos momentos porque uno, lamentablemente, la vida tiene muchas circunstancias donde, pues a veces pone uno el ojo y dice, lamentablemente no llegó, pero este era el que más se perfilaba. Hoy dentro de tus pupilos, para ti, ¿cuál tú ves que dices, este puede llegar en este momento tan crítico? Es crítico lo que hemos hablado, pues hemos tenido la posibilidad de hablar con Julio Hernández, hemos tenido la posibilidad de hablar con Silvio Marino, con la semana pasada con Miguel Amador, con un grupo de atletas muy interesantes, y hemos llegado a la conclusión de que sí, Budapest no tuvimos representación, de que se está acabando una generación con Tello, con varios, ya están casi que llega la nueva generación. Del grupo tuyo, ¿cuál tú dices, este puede ser? Bueno, pues yo he tenido, o sea, he tenido varios deportistas ya campeones a nivel intercolegiado. Aún no tengo un deportista que sea campeón en, digamos, en un campeonato nacional o en unos juegos nacionales. Pues hay un muchacho que, digamos que hay tres o cuatro muchachos que son muy buenos, que son aún jóvenes y pues hay que esperar la evolución, porque son atletas que empiezan a veces muy motivados, uno trata de darles toda la motivación para que ellos más que todo se enamoren del atletismo y poquito a poquito vayan llegando. Está el hijo de William Vázquez,
Ella es campeón nacional intercolegiado. Ganó el 800. Es una atleta que tiene mucho talento y corre muy, muy relajado, muy suelto. Entonces, ese sería uno de los que podría, bueno, decir que podría llegar, pero falta también que él aguante pues hasta llegar a las mayores, porque normalmente los atletas en las categorías inferiores pues tienen mucho talento, pero a veces tampoco quieren entrenar para llegar al alto rendimiento, sino de pronto les interesa el dinero y pues corren hasta donde ellos ven que pueden ganar. Después de que ven que no ganan, pues empiezan a retirar. Entonces, la idea mía es que no tengan mucho en cuenta esa parte, sino que tengan en cuenta pues sus marcas, la disciplina para entrenar y para ser mejores. Y así como él está otro, por ejemplo, Fabián Vázquez, Federico Fabián Sánchez, Federico Portilla, está William Lache, está Oscar Niño. Son atletas que ya llevan tiempito de entrenamiento y que pues vamos ahí paso a paso y cada año pues van mejorando mucho más. Pues serían esas personas, pero pues no podría decir si van a llegar o no van a llegar, porque todo depende de ellos, o sea, de la disciplina y los objetivos que ellos se pongan. Pero creo que Colombia en sí, en general, tiene mucho atleta bueno. De pronto falta es Lo que decía como él que en las antes. empresas colaboren un poco con esos procesos, porque pues relativamente el ciclismo, el atletismo es mucho más barato Que que cualquier entrenar otro deporte. ciclismo, pero no es fácil, o sea, es muy difícil porque hoy en día, por ejemplo, un par de zapatillas ya de alta gama, pues ya valen como 1.200.000. Unas de media gama, pues no sé, por ahí de 250 en adelante. Entonces, son niños que les gusta, pero que a veces no tienen los recursos, por ejemplo, para ir a una competencia, que las competencias ya no son, o sea, la pista ya no la ven como algo importante, sino como algo secundario. Entonces yo le digo a ellos, si nosotros como atletas no estamos corriendo en nuestro medio, que es la altura, por ejemplo, de 2.400 a 2.500, no estamos corriendo siquiera un 10.000 por debajo de 31, o digamos que casi en 30, pues a nivel internacional no estamos en nada. Lo mismo, si un 5.000 no lo corremos siquiera en 15 o un poquito por encima de 15, pues seguramente a nivel internacional no vamos a hacer nada. Entonces es preocuparnos por ir evolucionando poquito a poquito, pero para eso hay que hacer una buena planificación, no correr tanto, porque hay atletas que si en un fin de semana o en un puente hay sábado, domingo y lunes festivo hay carreras, pues se meten las tres y finalmente el perjudicado es el atleta, porque uno no tiene el tiempo de recuperación para lograr correr tres competencias. Entonces lo que pasa es que el atleta ahí poquito a poquito pues va perdiendo su talento, entrenan prácticamente corriendo, pero no hacen una planificación objetiva que digo, bueno, voy a prepararme para los Juegos Nacionales. Durante esa preparación voy a hacer una o dos carreras de entrenamiento y el resto solo entrenamiento. Entonces no, de pronto no hay esa convicción de los atletas. Y mucho más difícil, si es difícil con los niños, mucho más difícil con las niñas. Con las niñas es mucho más difícil la formación. Elder, Elder, una no, Elder, recordando esos viejos tiempos, no suyos, no sé si usted recuerde cuando salió maratón de relevos que se hacía en Tokio y que fueron los mejores atletas de ese momento. ¿Usted qué recuerda frente a esos atletas que fueron con usted a lo que hoy en día son los atletas? bueno, en esa época eran relevo, eso era en Japón. Sí. Era un relevo, íbamos seis atletas y de los seis atletas iba un atleta como suplente y cinco corríamos las distancias.
No recuerdo muy bien las distancias, pero creo que empezamos con 15, 10, 5 y 5. Bueno, no recuerdo exactamente, pero nosotros fuimos en dos oportunidades. Felipe Pozo era el que buscaba ese, nos llevaba, él era el manager y habían como unos 15, 20 equipos de todo el país, de todo el mundo. Nosotros llegamos a correr como entre los 5 primeros o 10 primeros. Yo no recordaría exactamente cuánto, en qué posición quedamos, pero nos fue muy bien. O sea, en esa época iba Carlos Mario Grisales, Orlando Lucho López, Guerrero, Orlando William Guerrero, Roldán, Orlando Guerrero, William Riveros, Roldán, Riveros, 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 José Ángel Joaquín, Rincón también estuvo. Miguel Ángel Rincón. Ángel Rincón, entonces era un relevo. En esa época también fue el profe Rodrigo, que era como el entrenador oficial de esa selección. Nos invitaron dos veces, nos fue muy bien. De ahí, pues salieron otras competencias, como por ejemplo el Cross de Chiva, en el cual yo fui tercero y corrí un buen tiempo que fue 12:36, en un cross que tenía una gran dificultad, segundo o tercero, no me acuerdo muy bien. De ahí salió la media maratón de Kioto, la media maratón de las dos medias que corrí en Kioto, Japón, donde hice la marca. Gané, después corrí con el que tenía la marca y me ganó, pero no mejoró la marca. Y corrí también maratones allá, o sea, no maratón completa, sino iba como conejo. Corrí dos veces la maratón de Como Phuket liebre, que llamaban. y como liebre. Pero era algo muy, muy bonito, una integración muy chévere. Inclusive algunas veces nos tocaba dormir ahí en el aeropuerto porque los vuelos eran, digamos, uno llegaba y tenía que esperar 3, 4 horas. Entonces, Orlando en esa época nos enseñó a jugar cartas y ahí la pasábamos. O sea, era una integración muy chévere y pues de eso aprendíamos mucho también y traíamos muchas experiencias buenas. Helder, Era yo bueno. quisiera hacerte una pregunta de si tú estuvieras hoy, regresaras, la vida te llevara mágicamente al año 1992, Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿qué le diría el Helder hoy, retirado, de casi ya, creo que vas caminando sobre los 60 años, qué le dirías al Helder que va a correr los Juegos Olímpicos? ¿Qué le hablarías antes de correr en los 10.000 metros? Bueno. Una pregunta bien difícil. No, pues que aprovechara, o sea que no sé cómo contestarle ahí, porque es una pregunta difícil. O sea, le diría las cosas que dejó de hacer para lograr el éxito, pues que las hiciera. Por ejemplo, en mi época, pues aquí en Paipa no había un gimnasio que tuviera, que hubiera para trabajar la fuerza. Entonces creo que esa fue como una de las falencias que nosotros tuvimos porque no trabajamos bien, muy bien la fuerza. Esa sería una. Creo que esa fue como la mayor falencia que nosotros tuvimos porque no teníamos gimnasio, entonces no podíamos hacer un trabajo de fuerza, pues que fuera óptimo para lo que estábamos haciendo. Pues hacíamos nuestras abdominales, sentadillas y todo eso, pero con peso corporal, pero nunca logramos tener una barra con unos discos para poder fortalecer mucho más nuestro cuerpo. Sería eso y que disfrutara mucho más de las Olimpiadas, porque a veces uno se metía tanto en el cuento por hacer las cosas bien, por lograr un buen resultado, y entonces a veces no disfrutaba lo que iba a hacer, ¿sí? Me acuerdo tanto que en la Olimpiada de Barcelona yo iba con un buen tiempo, o sea, no un tiempo para ganar, porque pues no era fácil ganar, era muy difícil, pero sí quería correr bien, o sea, sí quería entrar a la final. Y me acuerdo que empezó la competencia y yo empecé a correr bien y me sentía pues bien, me sentía excelente, me sentía perfecto. Y llegaba un momento que uno quedaba totalmente bloqueado. Entonces uno decía, pero ¿qué pasó?
Sí, este ritmo yo más o menos lo corría. Entonces, pues yo no corría muy bien en la humedad. O sea, la humedad para mí era muy difícil porque pues aquí es un clima, digamos que no es ni húmedo ni es muy seco. Pero siempre cuando corría así en un clima que fuera húmedo, los resultados no eran buenos. Entonces, que también le diría que también hiciera un trabajo en humedad para tratar de mejorar esa parte. Creo que en eso fue donde fallamos, pero la verdad no me siento triste por eso, pues porque pues logré dos olimpiadas, pude haber logrado otra, ir a otra olimpiada, escogí la prueba que no era, pues lo intenté en maratón. Pero estaba totalmente seguro que si lo hubiera hecho otra vez en el 10.000, pues había logrado ir a otra olimpiada. Pero bueno, ya es pasado y creo que me siento contento con todo lo que yo pude lograr. Mucho o poquito, pues logré muchas cosas buenas. Edgar, ¿usted cómo ve a este atleta de Guatemala, a Grijalva? ¿Cómo lo ve con? Calva. No, pues creo, yo vi la semifinal y vi la final. De Un que bárbaro. quedó de cuarto. Un bárbaro. Sí, Un quedó bárbaro. cuarto y en la semifinal quedó primero. Pero Pero una me parece centésima un lo sacaron de la atleta. medalla de plata. Un bárbaro. Sí, me parece un atleta espectacular, o sea, un atleta aguerrido, un atleta que según lo que decían ahí, él se había ido desde muy niño para Estados Unidos. Pues allá, como ustedes saben, pues la formación es un poco diferente y tienen otra mentalidad totalmente diferente. Entonces, pues creo que es un atleta espectacular. Es admirable verlo allá y que sí se puede. Que nos demos cuenta que no es difícil ganarle a los kenianos, que no es difícil ganarle a los etíopes, sino que simplemente necesita uno mucha más disciplina y enfocarse a lo que realmente uno quiere. Porque como ya lo Sí, había porque dicho, el como ganador fue un noruego, si no estoy mal. fue un noruego, segundo un Debrisen, el español. Katir. El Sí, Katir. Esos dos vienen Katir. marcando las dos. Y en Debrisen en primero. Y Sí, a milésimas de Debrisen. segundo llegó Grijalva. Sí, Y sí. le ganó a todos los etíopes. Ojo con eso. Sí. Sí, le ganó, solo le ganó un keniano. Entonces Sí. uno a veces lo veía que era imposible ganarle a ellos, pero no, como es como la mentalidad que uno tenga y la disciplina que uno tenga para lograr sus objetivos. O sea, obviamente si uno quiere ser un buen corredor de pista, pues tiene que buscar la pista y concentrarse un poco más en la pista. Y ya Como el gol. cuando pase eso, pase ese, pues ya uno va a buscar las otras cosas. O sea, la Como el calma. boliviano. Oiga, el boliviano. Humberto me El definió a boliviano. Grijalva como un atleta con estómago centroamericano y cabeza gringa. Humberto Ramírez me lo definió así a Grijalva. Usted, sí, pues precisamente lo que yo les decía, o sea, es un atleta con otra formación, porque se fue desde muy temprano para, o Para sea, desde Estados que era Unidos. niño, no sé, como a los 8 años estuvo allá. Entonces ya tienen una mentalidad totalmente diferente, o sea, porque siempre, pues los latinos somos como más focosos, como que tenemos otras cosas totalmente diferentes y no nos enfocamos en lo que realmente queremos. Entonces, si uno quiere algo y lucha para eso, pues seguramente lo va a lograr. De pronto no va a llegar al objetivo que se propuso, pero sí llega muy cerca y eso llegando cerca es bastante grande y es un ejemplo para el futuro del atletismo colombiano, ¿no? ¿Cómo ve al boliviano que ganó el Maratón de México? Precisamente ahorita estaba viendo eso y me pareció muy aguerrido, o sea, salió con un bólido ahí y ganó. O sea, la verdad ni siquiera lo conozco, Héctor Garibay. pero ese, o sea, salió como si nada.
Salió como si nada y los dejó botados. Entonces, dense en cuenta que uno sí puede, o sea, que uno, si uno quiere, uno puede. Y si tiene la mentalidad, pues uno lo puede lograr. Y también son como ciclos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este momento, hablando un poquito de ciclismo, pues estamos pasando un ciclo bueno y estamos llegando a un ciclo regular. Y los europeos que estaban abajo, pues ya están como resurgiendo otra vez. Entonces, son ciclos así que también tenemos pues los atletas y a nivel mundial. O sea, unas veces son los kenianos, otras veces son los etíopes, otras veces son los europeos, pero igual hay que trabajar para llegar allá. Don No es Carlos, todo gratis. le voy a dar la palabra aquí a Camilo, que quiere hacer un resumen de Helder Vázquez. Camilo, entonces, arranca aquí. Camilo, no se quede callado. Bueno, buenas noches a todos. Muy buenas noches, Helder. Me presento, yo soy el hijo de Marcelo Torres. Mi papá me ha hablado mucho sobre ti y sobre las estadísticas que he visto. Muy buenas marcas. Entre las carreras que he visto que Helder ha corrido, yo quiero preguntarle la experiencia en una. La carrera San Silvestre. Séptimo en 1989, que la ganó el Chasqui de Oro Rolando Vera, y en 1991, puesto 17 en la que ganó Arturo Barrios. ¿Cómo fue la experiencia ahí, Helder? Escuchamos. Bueno, yo corrí cuatro San Silvestres. En una quedé octavo, en otra quedé séptimo, en otra quedé 17 y la última que corrí iba más o menos entre los 15 primeros y me lesioné faltando 3 kilómetros. En ese momento, pues yo, pues iba bien ubicado. Y duré corriendo así lesionado casi hasta el último kilómetro. Y ahí en ese último kilómetro eso me pasaron cualquier cantidad de gente. O sea, finalmente quedé como bueno, no sabría decir, pero quedé como entre los 50 de para atrás. Pero la verdad, en esa época ya no se hacía, ya no era la carrera de noche, como corrió Domingo, como corrió Víctor Mora. Mora, como corrió Amariles, como corrió, ¿cómo es? A Tortúa. No, No, ah, no. Álvaro Mejía. Álvaro Álvaro Mejía. Mejía. En esa época siempre era de noche. Cuando yo empecé a correr, se corría de día, se corría más o menos como a las 4 de la tarde. En esa época, mi primera prueba fuimos. Domingo, tío, Domingo no, sino Humberto Antonio. Iba otro atleta antioqueño. Me acuerdo tanto que nos ganamos, pues el selectivo fue en Buga y ganamos los tiquetes para ir allá. Entonces nos fuimos. Siempre había mucha dificultad con los vuelos, porque como eran tiquetes como, pues, que los donaba la carrera, pero teníamos la ida, pero la venida era un poco difícil. Entonces me acuerdo que nos tocó en un hotelucho, no en un hotel, en un hotelucho. Nos tocó comer como 2 días solo pollo porque no encontrábamos más. En el momento de llegar, de ya irnos iba Miriam Pulido en Mira, esa Pulido, época también. que en paz descanse. Sí, iba Miriam Pulido. Y me acuerdo que le tocaba primero salir a Miriam. Y nosotros no sabíamos cómo mandarla porque no teníamos, o sea, no sabíamos ni dónde estábamos y estábamos perdidos. Entonces de pronto llegó un negro en una moto, esas como una moto de alto cilindraje. Y entonces se ofreció a llevarla. Y Humberto así todo como que sí, uno verde. Y yo, pues hágale, porque ¿qué hacemos? Ya no tenemos otra alternativa. Y la subieron en la moto ahí y arrancó Miriam y eso se veía ya chiquitica y un negrote allá y finalmente llegó a la prueba. Y nosotros fue la misma historia, o sea, nos tocó en taxi, nos tocó mucha aventura en la primera prueba. Ya después, la segunda prueba, nos acompañó don Roberto Romero Líbano, que también fue una de las personas que me apoyó
En todos los momentos que yo estaba en Bogotá, Con Rappi Tiendas Bosa. vino aquí a mi casa, dijo, yo quiero que corra aquí la Rapitiendas Bosa en esa época, y desde ahí fuimos grandes amigos. O sea, él para mí fue una persona que me colaboró en todo sentido. Siempre, nunca me negó ¿Todavía nada. vive? ¿Todavía vive, No, don Roberto? no, él ya No, murió ya hace como murió. unos 4 años, Cuatro 3 años, años. 4 años más o menos. Él dejó un gran legado que fue los supermercados líder después de lo que le sucedió cuando primero inició con Rapitiendas Bosa, era una cadena de supermercados en Bosa precisamente, y allá inician las carreras de él. Luego le cambió el nombre, que se llamó Merquefácil. Cuando se llamaba estas cadenas Merquefácil, a él lo secuestraron. A él Sí, lo sí, sí. secuestraron. Y pues él tuvo que cambiar el nombre. No, él no cambió el nombre. Más bien vendió el supermercado, Sí. las tiendas Merquefácil. Se las vendió y las compró en ese entonces Carulla. Ahí dejó a un lado el atletismo, pero él por debajo de cuerda apoyaba a muchos atletas de Colombia. Y apareció luego aparece las cadenas de supermercados líder, que hoy en día es manejada por me imagino por los hijos, no sé quiénes estarán al frente de eso, Sí, creo de esto. que son los hijos los que ya Sí. tomaron, o sea, son los que manejan los almacenes. Y Sí. bueno, fui con él, fuimos inclusive por allá a Santos, que me acuerdo que contrataron, él alquiló un carrito ahí y eso no levantaba más de por debajo de 90. Y él le gustaba andar, él le gustaba, era un buen piloto. Y bueno, pues la experiencia que tuve en las competencias, pues especialmente el séptimo y el octavo fue para mí importante porque pues prácticamente me codeaba en el lote con los mejores atletas de, digamos que de Sudamérica y del mundo. En esa época yo corrí con Arturo Barrios, no me acuerdo si ganó él y yo fui séptimo Sí, y ganó también en el 90 y en el 91. Sí, y también ¿cómo es? Con el ecuatoriano Rolando Vera. Con él corrimos también. Y ya las últimas fue como, me acuerdo que le gané por primera vez le ganaba a un keniano. Entonces para mí esa era una felicidad grandísima, porque uno como atleta tiene mucho respeto por ellos, porque son atletas muy naturales, son atletas que se han hecho desde niños caminando, su desarrollo del pie es totalmente diferente, su musculatura es totalmente diferente, tienen más, o sea, trabajan mucho la parte del tendón, es muy dinámico, o sea, por tanto caminar, pues han desarrollado más el tendón, tienen mucha más fuerza y realmente corren muy fácil, entonces son atletas que son admirables y que pues poquito a poquito, pues ya estamos llegando casi a equipararlos, como lo hemos visto ya en este mundial, que ya el 5.000 no fue tan fácil para ellos, el 10.000 pues tampoco fue fácil, lo ganó ya, pues bueno, es un africano, pero ya no es Un tan ugandés gran ganó la en prueba. Uganda. Sí, Okay. entonces, pues en resumen, que sí se puede y que cada carrera que yo hice la hice con todo cariño y con mucho esfuerzo para lograr poner en alto el nombre de Colombia. Oiga, Bueno. y eso difícilmente se logra con disciplina. Solamente la disciplina es la que nos lleva muy lejos a conseguir objetivos, bien sea nuestra educación, bien sea el deporte, a conseguir triunfos, o en su caso, a dejar huella en el atletismo, en las comunicaciones, llevando este lindo deporte que muchos hemos aguantado y sufrido en ese sentido. Pero aquí estamos, al frente de todo. Elder, Bueno, ¿qué le va a preguntar Camilo? seguimos con las preguntas para Helder Vázquez.
Vamos a hacer un pequeño resumen de las carreras que he disputado desde 1984, que es más o menos el año de inicio, hasta 1993, que ya son los años de retiro. La primera fue la carrera RCN Los Libertadores, el año 1984, y quedó en el puesto 48. Después siguieron los Intercolegiados Nacionales, donde cogió el bronce en 5.000 y 10.000 metros. Juegos Bolivarianos en Cuenca, Ecuador, 1985, oro en 1500. Y luego Juegos Atléticos Nacionales en Villavicencio y Barranquilla, 1986, oro en 5.000 y 10.000. Suramericanos Juveniles en Quito, Ecuador, 1986, oro en 1500 y plata en 5.000. Panamericanos Juveniles en Orlando, Florida, Estados Unidos, 1986, quinto lugar en 5.000 metros. Juegos Centroamericanos, bronce en 10.000 en 1990. Mundial Juvenil en Atenas, Grecia, 1986, octavo en 1500 y treceavo en 1500. Media Maratón Radio Gran Colombia en Quito, Ecuador, 1987, puesto 12. San Juan, Puerto Rico, carrera 10 Pepsi, en la que quedó segundo y décimo en 1991. Carrera de Chiba, Japón, tercero en 1993 sobre 12 kilómetros y también la carrera de Kioto, Japón. El torneo Hermanos Smanesky en la URSS, hoy Rusia, la carrera de San Silvestre, ya mencionada, el Cross Country Internacional de Cali, ganador en 1991 y segundo el Chasqui d'Oro Orlando Vera, carrera Ciudad de Bogotá, obviamente ganada varias veces, en 1987 quedó cuarto y en el 91 y en el 92 quedó campeón. Y ya para finalizar, Rapitiendas Bosa, ya mencionada, la cual ganó en el 89 y 90 y segundo Rolando Vera en la versión 91, última realizada. Carrera Cultegé en Medellín, ganador en el 90 y en el 91. Carrera Cafam en Bogotá, ganador en el 91. Y hasta y hacia 1993, Campeonatos Nacionales en Bogotá, 26 de junio, primero en 1500 y 5000. Y por último, marcas en 1500. La marca en 1500 fue 3 minutos 39 segundos en Cali, marca de 5.000 en 13 minutos 43 segundos y marca en 10.000 27 minutos 56 en Canadá, 1992. ¿Algo más para añadir? No, hay muchísimas cosas y hay tela para cortar todavía. Las nuevas generaciones recordando a Helder Vázquez. Helder, una cosa que yo quisiera aportar a esta discusión que me parece importante. La semana pasada con Miguel Amador tuvimos un conversatorio bastante interesante y es plantearnos una cosa, así como estamos preparando atletas, necesitamos preparar representantes para los atletas colombianos, para que empiecen a discutir con la empresa privada, para que empiecen a hablar de patrocinios, para que empiecen a hablar de acompañamiento, porque creemos que el atletismo colombiano se encuentra huérfano de gente que dialogue con la empresa. Otra cosa que tengo en tu conversación que me parece fundamental es que nosotros tenemos también que preparar atletas con objetivos. Mira, ahí me llama la atención esta semana, por ejemplo, Garibay dice una cosa en las noticias que lo quería comentar. Dice, gracias a Dios, hoy estamos en un momento elevado y entrenando para representar en París 2024 de la mejor manera a los bolivianos. Estoy seguro, completamente seguro, de cumplir el objetivo, traerme una medalla en la maratón de París. Estamos hablando de que no se están planteando un objetivo pequeño, sino un objetivo grande, que es entrar en la maratón, y este muchacho tiene todas las condiciones para hacerlo. Bueno. Sí, pues a ver, eso es una de las cosas que yo siempre le he planteado a los muchachos. O sea, primero que tienen que ser no solamente unos grandes atletas, sino tener una carrera alternativa, ¿sí? O sea, que estudien, porque que aprendan inglés, porque no simplemente ser atleta, sino que tiene uno que ser una persona íntegra en todo sentido, o sea, ser un atleta profesional, pero también tener una carrera universitaria que vaya acorde con lo que uno está haciendo, ¿sí? Porque no puede, o sea, simplemente el atletismo es como una fase, y esa fase tiene un principio y tiene un final. Y si uno no se prepara para después de ese final tener una alternativa de vida, pues seguramente va a ser muy difícil. Entonces hay que uno cumplir esos dos objetivos, no solamente ser deportista o atleta en el ramo que sea, en la rama que él escoja,
sino que también tenga una carrera alternativa a esa. Que también aprendamos a hablar inglés, porque pues creo que esa fue una de las falencias que yo tuve, que muchas veces necesitaba expresarme y no sabía cómo hacerlo. Entonces, uno ya teniendo el idioma, sí, el inglés, que uno lo pueda hablar, que uno pueda conversar con las personas, pues seguramente va a abrir muchas más puertas a nivel mundial. Y tener los objetivos bien claros, que uno tiene que empezar a tener objetivos no pequeñitos, sino grandes. O sea, ir desde campeonatos departamentales hasta campeonatos mundiales. E ir secuencialmente, o sea, empezar por las pruebas cortas, después por las pruebas intermedias y por último la maratón. Porque algunos, como sabemos que en la maratón hay mucha plata, entonces empezamos al revés, empezamos corriendo maratón y no aprovechamos pues la velocidad que tenemos, no aprovechamos las capacidades que nos da la juventud. Entonces empezamos al revés y finalmente pues si se empiezan mal, pues las cosas terminan mal. A algunos les sale así bien, pero normalmente el ciclo es de que uno empiece por las pruebas rápidas para finalmente terminar en maratón. Y plantearse objetivos, o sea, tener uno la claridad de lo que quiere, enamorarse realmente del atletismo, no siempre pensar que es que en el atletismo hay plata y voy a entrenar porque hay plata, no. Entrenar porque realmente le gusta, porque realmente quiere ser uno de los mejores atletas, independientemente de si hay dinero o no. Yo siempre digo que si uno entrena con un objetivo grande, pues van a llegar cosas grandes a medida que uno va cumpliendo los objetivos. Y eso es muy cierto. Generalmente hay muchos atletas que inician es todo al revés. A veces inician corriendo pruebas de 10.000 o 5.000 o maratón, ¿no? Pero nunca aprovechan lo que es la velocidad. Y generalmente eso porque hay algunos atletas que dicen que por rebeldía o quién sabe qué será, no se dejan guiar de determinados profesores que realmente saben. Uno generalmente inicia por 400, 800 metros y máximo hasta 1500 en pista, ¿no? Y Sí. ese es el objetivo. A uno lo van sacando así porque uno va adquiriendo primero la experiencia en pista y la velocidad que requiere. Y de ahí va uno lentamente para arriba, para arriba, para arriba, hasta llegar lo que dice Elder, que es la maratón o el maratón, que es lo último. Y eso se da con la experiencia de los años. El único, yo diría que el único atleta que tuvo unas condiciones innatas, innatas para correr maratón, Alirio Carrasco. Alirio Carrasco se descubrió a los 16 años que era un corredor de largo aliento. Marcelo lo debe recordar a Alirio Carrasco. Pero estamos en la misma época. Sí, y el hijo de Alirio Carrasco están por la misma situación. Él es un joven que tiene 16 o 17 años, ¿no? Dylan Carrasco Dylan o Carrasco. Dylan Carrasco. Y está por la misma circunstancia de Alirio. O sea que unas condiciones innatas que hoy en día difícilmente se encuentran en algún atleta, solamente ellos. Y muy raro atleta es el que se consiga con este perfil de carrera. Y todos generalmente comenzamos de abajo hacia arriba. Yo creo que Sí, hay una sí. cosa que rescato, don Carlos, de lo que dice Helder Vázquez, que me parece vital, y es que es también preparar a los atletas en la línea profesional. El atleta lamentablemente no ha sido formado en la academia y, digamos, piensa que la academia es un segundo plano y dedica al atletismo, y lamentablemente las retiradas son sumamente difíciles. Por eso me parece que es fundamental también mentalizar a las nuevas generaciones de que deben hacer sus carreras alternas y que deben entrar también a profesionalizar. Uno descubre que por eso quizás ha sido una dificultad del atletismo colombiano, que no se preparen profesionalmente
los nuevos deportistas. Tiene que haber una preparación profesional y yo creo que en buena hora que tú lo estés diciendo, Helder, porque tú eres una autoridad en el campo del atletismo, tú estuviste en una época brillante y que se lo estés diciendo a las nuevas generaciones. Entrenen, pero también estudien, porque lamentablemente si no vamos a tener, no vamos a superar. Yo alguna vez hablaba con Jimena Restrepo y me decía eso. Me decía, necesitamos deportistas que vayan, que aprendan inglés, eso que tú dices, que vayan a la universidad, atletas que logren interactuar de tú a tú, porque es que la mayoría de atletas en el mundo están preparándose muy bien académica y a nivel deportivo, y eso hace que los objetivos crezcan. Lo que dice Helder es una realidad, ¿no? Generalmente en la época de los atletas, de la época mía, ¿no? Muchos como que no se prepararon bien, muy pocos fuimos de los que aprovechamos el atletismo para brincar a conseguir algo en la universidad, becados, y conseguimos algo. Y lo que dice Helder, hay mucha razón, hay que prepararse y hay que llevar paralelamente el deporte y el estudio. Sí, sí señor, creo que pues ese es el como los objetivos que yo planteo con mis muchachos y esa es la filosofía de pues digamos del entrenamiento que yo le doy a los muchachos, el estudio y su deporte, porque sin una de las dos pues estaríamos fallando. Y también que los atletas deben como quererse a sí mismos, ¿sí? Porque últimamente pues hay muchas carreras, pero también son carreras que algunas dan mucho dinero, otras dan poquito, otras cobran una inscripción bastante alta y finalmente no terminan dando nada. Entonces también uno como tener amor propio por uno mismo y decir no, pues no vamos a patrocinar carreras que no le aporten algo al atleta que realmente valga la pena, sino que me preparo con un objetivo y el objetivo es ganar, pero también quiero recibir un buen premio, ¿sí? Porque hoy últimamente los atletas donde les dan 100,000 pesos, allá van. Y finalmente eso no representa nada para el atleta. 100,000 pesos se los gasta en transportes, en un hospedaje y creo que le hace falta para la comida. Entonces también hacer sentir a las personas que organizan los eventos de que también deben profesionalizar el atletismo, que no hacer la prueba simplemente por hacerla y traer una gran cantidad de gente que finalmente, pues, como las últimas que he escuchado por ahí, que son que fundaciones y que esas cosas, pero no tienen en cuenta realmente al atleta profesional. Eso es muy cierto, porque cada día están apareciendo muchas carreras atléticas que cobran una cantidad de plata, ¿no? Arriba de 100,000 pesos, y obvio, los que se enriquecen o se llenan los bolsillos son los organizadores y las premiaciones muy chichipatas. Y eso hay bueno, que, don y Carlos, eso sí, querido amigo, bueno, venga, Maratón antes, de Ciudad de Bogotá, antes de terminar. Garibay, 208.23, cronómetro Garibay. Ciudad de México, oye. Sí, sí, pero es de México, Marcelo. De México. 208.20, muy buena marca, excelente marca de Ciudad de México, porque es en altura. Es en altura, venga. Helder, tú corriste por allá unos centroamericanos y eso es pesado. Sí, pues precisamente un señor me dijo, ¿y sí vio que un boliviano ganó por allá en México? Y yo pues le dije, ¿cuánto? Me dice 2.8. Y la verdad pues me sorprendió porque no es fácil correr un 2.8 en altura. En altura, o sea, no es difícil, fácil, y en México es totalmente peor. Difícil. Y pues obviamente pues un boliviano pues entrena a una altura mayor creo que de México. Entonces pues tiene como su sistema, su organismo adaptado a esa altitud. Pero afuera de eso es espectacular y maravilloso, cualquiera no lo hace. Quiero rescatar como noticias los 5.000 metros varones de los juegos del campeonato mundial. Y ahorita para que don Carlos explaye con la noticia de la medalla de plata para Colombia.
Jacob, Sí, la 15 medalla de pistas. plata es la de 13-11-30. El Katir, 13-11-44, 14 milésimas. Jacob Kraup de Kenia, 13-12-28. Luis Grijalva de Guatemala, 13-12-50. O sea que entre el primero y el quinto hubo apenas un segundo de diferencia. Para que usted sepa ese remate, Gelder, tiene que tener uno mucha cabeza y mucha mentalidad porque no hubo absolutamente nada. Eso es una cosa impresionante. Yo Es que pensaba en los esos 5.000 metros y dije, yo me rindo una vuelta antes. es No, que los seis yo lo vi. primeros, Yo los lo seis vi. primeros llegaron, pero Ahí junticos. seguiditos. No hay un segundo Sí. de diferencia. Estamos hablando de que hasta los ocho primeros hubo milésimas. O sea, es un segundo. Y realmente le ganaron fue en el remate. O sea, en los En el remate, en la últimos sacada de 50 pecho. metros le ganaron a él. Pero no, pues, espectacular. Ojalá hubieran muchos más así latinos como ese atleta que es muy bueno, es muy bueno. Y resaltamos aquí en esto, quiero resaltar esta prueba porque es la resurrección del fondismo blanco. O Sí. sea, es la resurrección, estamos viviendo una resurrección en los 1500 y en los 5000 metros del fondismo blanco que no Ajá. veíamos hace muchísimos años. Eso habla muy bien porque creo que en estos Juegos Olímpicos vamos a tener a este Gibrestein, que es un excelente atleta, y a Katir va a ser un duelo espectacular. Este Katir corre muy bien los 1500 metros. Algunos decían a Grijalva que se adapta mejor a los 1500. Yo creo que Grijalva está muy bien para los 5000 metros. Sí, porque Y en él damas, ¿qué se no dice? tiene punto de velocidad al final, entonces es muy bueno, pero le falta de pronto como un puntico más para aguantar el remate ahí, porque ya aguantando eso puede estar ganando. Sí, yo creo que va a ser brutal Sí. el entrenamiento de aquí a allá, los Juegos Olímpicos, y lo que vamos a ver va a ser espectacular en los Juegos Olímpicos. Estos 5.000 metros están de alquilar balcón en los Juegos Olímpicos, Helder. Me voy a ir para Boyacá y me quedo viéndolos allá en tu restaurante en la Medalla Claro, Dorada. con mucho gusto. Ah, bueno, entonces nos invita para ese día. Claro, claro. Bueno, hablando de medallas de los campeonatos mundiales, pues la que salvó la delegación colombiana fue Flor Denis en el lanzamiento de jabalina, 65-47 metros, y obtuvo la medalla de plata. Pues también está María Murillo en lanzamiento de jabalina en el puesto 11, con 62-72 metros, y ella en los primeros intentos hizo 54-35. También está Evelyn Aguilar en 400 metros, y se ubicó en el puesto quinto del clasificatorio, y en la semifinal consiguió un registro de 51-07. Así que, pues, buenas las marcas que consiguen en estos atletas, y los demás pues lograron conseguir sí puntuación, otros quedaron muy por debajo. De todas maneras, van 25 atletas a los Juegos Olímpicos de París, y ojalá pues lo que decíamos, Herder, que se concentren hacia el objetivo que son París, los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Así que pues esperamos el papel de los buenos de estos atletas, y más que todo en algunas pruebas como son marcha en las mujeres con Lorena, esta niña Arenas, y pues los lanzadores que están en un buen surgimiento. Lástima lo que es el atletismo de fondo y semifondo, que no estamos muy bien, ¿no? Y miramos a ver qué hace esta niña Angie Orjuela en maratón. En Bueno, maratón, en pues esperemos. palabras de Luis Grijalva, terminando los 5.000 metros. Hay muchas Sí. emociones encontradas. Tan pronto como pasé la meta y vi los resultados, vi que obtuve el cuarto lugar nuevamente. Probablemente fue uno de los peores sentimientos que he tenido, porque el año pasado fue una experiencia diferente. El año pasado fue como si estuviera en la cima del mundo. Y este año no fue así. Fue como si apestara. Estar tan cerca de un metal es difícil y decepcionante. Solo 2 centésimas, pero creo que lo sigo procesando. Para mí obtener la primera medalla global para Guatemala sería una locura y creo que sería muy bueno para mi país.
Eder, con estos resultados que se desarrollaron en el Mundial de Budapest, ¿cómo ve el atletismo latinoamericano? Bueno, pues felicitar a Grifaldi, que fue Garibaldi, Garibaldi. Garibaldi o Grifaldi. Bueno, No, Garibaldi, no, Garibaldi. Grijalva, Garibaldi, al atleta de Grijalva, Guatemala. Grijalva en México, Sí, en Guatemala, y sí, Garibaldi en Bolivia, el el boliviano. boliviano. O Garibay, sea, perdón, Garibay. pues con estos dos resultados que tenemos, pues la única reflexión es que si uno trabaja con un objetivo, pues lo podemos lograr. Y que no somos inferiores a ningún atleta europeo, que no somos inferiores a los kenianos, sino que simplemente con trabajo lo podemos lograr. Que nos llevan muchas ventajas, sí. Que mientras que en Kenia hay 50 atletas que corren por debajo de 15, o digamos por debajo de 14, en Colombia habemos o hay muy poquitos, digamos unos 4 o unos 5. Pero que seguramente si miramos el atletismo con otra mentalidad diferente, que no sea solamente, bueno, ¿cómo decir ahí? Para que no, bueno, que no, que pensemos en grande, o sea, que pensemos en una olimpiada, que pensemos en un mundial, que pensemos que sí podemos correr por debajo de 14 minutos, que pensemos que sí podemos correr por debajo de 28 minutos y que sí podemos estar en una línea con los grandes corredores del mundo. Que pensemos así y seguramente las cosas van a ser totalmente diferentes a lo que hoy en día, a lo que hoy en día somos o a lo que hemos sido. Que si nosotros vamos teniendo el atletismo como un deporte que es importante para Colombia, pues lo vamos a lograr. Pero si pensamos que no, que el atletismo no es grande, pues seguramente nos vamos quedando atrás. Entonces, pensar con otra mentalidad, con esa mentalidad de guerreros, bueno, digamos, de boyacenses, de antioqueños, de caleños, que somos guerreros en todo sentido, o que los colombianos somos guerreros y que lo podemos lograr si queremos. Pero si no queremos, pues simplemente seguimos en lo mismo, seguimos siendo un atletismo de, pues digamos que de muy poco nivel, pero que creo que no somos de muy poco nivel. Tenemos el talento, tenemos la altitud, tenemos las personas para ser grandes en el atletismo. Don Carlos, Cuidado. voy con lo siguiente, noticia. Medalla de la actuación de Colombia en los mundiales de atletismo. La medalla de plata que ya mencionaba, Flor Denis Ruiz, lanzamiento de jabalina, 65-47, récord nacional y récord suramericano. María Murillo en lanzamiento de jabalina, Clasificación. clasificación, sí señor, sí claro. Lanzamiento de jabalina, puesto 11 en la final con un registro de 54-85 metros. No, En la fase de 62. clasificación. Sesenta y dos, Esperé, ya setenta y voy para dos. allá. Acá. En la fase de clasificación logró el mejor registro, 62-72. De ahí va para allá. Evelyn Aguilar en los 400 metros, puesto quinto, con un registro de 51-07. Arabeli Orjuela, de 35 kilómetros marcha, puesto 23 de la prueba, con un registro de 2 horas 59 segundos. Marta Araujo, vale, Marta Valeria Araujo, en el heptatlón, logró 4.937 puntos sin finalizar la última prueba de 800 metros. Natalia Carolina Linares González, salto largo, puesto 15, grupo B de clasificación con un registro de 6.38. Mayra Gaviria en el lanzamiento de martillo, puesto 16, grupo A de clasificación con un registro de 66.82. Lorena Arenas, que usted ha hablado ahorita, 20 kilómetros marcha, se retiró en el kilómetro 12. José Leonardo Montaño en los 35 kilómetros marcha, puesto 17 en la prueba con un registro de 2 horas 31. Eider Arévalo, 20 kilómetros marcha, puesto 26 en la prueba con un registro de 1 hora 21.55. César Alberto Herrera, 20 kilómetros con un puesto 46 en la prueba con un registro de 1 hora 27. Ronald Longa, puesto octavo hasta el hit séptimo de clasificación con un registro de 11.31. Keiner
Moreno Chiquillo, salto triple. Grupo A de clasificación no marcó, es decir, no participó por lesión. Anthony Zambrano quedó descalificado y Juan José Soto en 35 kilómetros marcha, descalificado. Esa fue la actuación de Colombia. Finalizo diciéndole que en la prueba de maratón, Sudamérica no le fue bien. Los mejores puestos de Colombia, el mejor puesto de Sudamérica fueron Nelson Ito de Perú, 2:20. Ernesto Zamora de Uruguay, 2:20, y Luis Hostos de Perú, 2:25, en la maratón. Finalmente, decirle que en Ciudad de México, la maratón, Héctor Garibay, 2:08, Leonard Langat de Kenia, 2:11, imagínese, le sacó 3 minutos al segundo. Y a Edwin, 3 minutos, y a Edwin Kitop le sacó 2:11:15. Fue extraoficial el tiempo, ese fue el tiempo de nuestro querido amigo boliviano, muchas felicitaciones. Qué resurrección tan estruendosa la del atletismo mexicano. Tengo para la siguiente semana, tengo la lista de los atletas que están de 2 horas 2 minutos a participar en la maratón de Nueva York. Y finalmente decir que en Países Bajos, una cosa mega espectacular fue la participación del atleta, ay, se me fue el nombre, me perdió, por los refugiados. O sea, se dio una participación de los refugiados en el maratón, pero ahorita no tengo el nombre de la persona que participó. Decirle que hay una maratón, una foto rodando en este momento, donde se encuentran el maestro, a ver si recuerda, el maestro Jairo Correa, el maestro Domingo Tibaduiza y Carlos Rodríguez. Y anda rondando por ahí. Sí, sí, ya, la, ya habíamos hablado de con Herder, que precisamente Daniel Ibargüen, un ex atleta de velocidad de mi época, pues organizó el cross country en el parque. Yo no sé si fue en el parque Atahualpa, bueno, un parque que queda por allá por los lados de la zona franca, más bien, de la zona franca de Fontibón, ¿no? Lo organizó el domingo, y allá estuvieron no solamente ellos, habían más atletas veteranos de más de 60 años, hasta 75 años, ¿no? En ese reencuentro, lo mismo que jueces de atletismo, ¿no? Estaban allá, mejor dicho, y lo que hizo falta fue gente, porque si no se hubiera enumerado hasta ahí en ese instante, cerca de 1000 años y un poco más de historia del atletismo. Así que, Marcelo. Ya vamos para allá. El Campeonato Mundial de Atletismo, lo que estaba comentando, participó Omar Hassan. El equipo que representó fue los refugiados. Sumó puesto 41 con 2 horas 17:23. Fue la primera vez que en un campeonato mundial está participando el equipo de los refugiados. Entonces, está para alquilar porque se está preparando ese equipo de los que van llegando, de la interculturalidad, de la gente que va emigrando y que se va haciendo refugiada. Don Carlos, agradecerle de todo corazón por esta candela técnica a nuestro director. Antes de que termine, ahora, este atleta de salto largo, que fue descalificado por usar zapatillas no adecuadas en el Mundial de Atletismo, ¿no? Y que utilizó, y que entre otras, la marca que hizo aquí para ir al Mundial de Budapest, ¿no? Se la quitaron. Atleta colombiano. Utilizar, sí, atleta colombiano. Por no utilizar las zapatillas correspondientes a la prueba de él. Hoy en día ya no es como hace 40, 50 años que utilizábamos cualquier tipo de zapatilla y era valedero todo, ¿no? Hoy en día ya. Para salto largo tenemos X zapatilla, para salto triple X zapatilla, para correr en pista de tartán X zapatilla. Herder, en los años 90 exigían zapatillas especiales para las pruebas. No, pues siempre ha habido, cada prueba tiene su zapatilla. Sí. Por ejemplo, el salto largo tiene su zapatilla, lanzamiento disco. Creo que lo que pasó ahí fue que él empezó con unas zapatillas
Y hubo un momento que se cambió las zapatillas y se colocó otra. Entonces eso le daba para descalificación. Eso fue lo Sí. que entendí, algo así, pero no sé si sea ese mismo tema o sea otro. Pero Sí. sí, No, ese mismo. cada disciplina tiene su zapatilla, de acuerdo bueno, a la distancia, de acuerdo al lanzamiento, es diferente. Por ejemplo, una zapatilla de velocidad es un poquito más alta en el talón, una zapatilla de semifondo es un poquito más bajita, una zapatilla de fondo es más bajita, los taches cambian. El diámetro, son más taches o menos taches, pero creo que lo que pasó fue eso, que él tenía unas zapatillas y las cambió por otras. Esa fue el Ahí fue problema. la descalificada. Sí, Y señor. el salto no se lo valieron y fue descalificado también. Lo despejaron de la marca que él hizo para ir a Budapest. Bueno, El agradecerle de todo corazón a Helder Vázquez, por tu tiempo, por tu dedicación, por este compromiso con el atletismo. Helder, maravilloso todo. Siempre que hablamos de Helder Vázquez, tenemos la posibilidad de decir el caballero del atletismo, un caballero en todo el sentido de la palabra, un hombre muy respetuoso, y respetuoso y virtuoso en el atletismo. Agradecerte por el tiempo que nos dedicaste, por este compromiso, porque siempre estás disponible. Yo le escribí por Facebook y de una vez me dijo, cuando quiera, estoy disponible para conversar de atletismo. Agradecerte de todo corazón. A nuestro director, Carlos Pineda, un abrazo muy especial. Y bueno, despida, señor director, usted el programa, que usted es el que maneja, es el que dirige esta zaranda. No, pero no solamente Ah, Herder a Vázquez es el Camilo, caballero del despedir. atletismo. No, no solamente Herder es el caballero. Yo conozco otro caballero que también formó parte de esa gran élite de atletas, que es Orlando Guerrero. Sí, Orlando señor. Guerrero fue otro, no sé si lo recuerda Herder, Sí, claro, a Orlando Guerrero. fuimos muy grandes amigos, compartimos también allá en el relevo en Japón y fue el que me quitó la racha de mis 8 carreras en la ciudad de Bogotá. Ah, y hablar de caballeros de la década del 90, hay que hablar también de Orlando Guerrero, oye, Sí, así claro, que fue un vamos a invitarlo excelente atleta. también a Sí, señor. Orlando. Sí, y además lo digo yo porque con orgullo lo voy a decir, fue de mi club, Orlando Guerrero, Club Deportivo Falcón. Así Sí, que, señor. Marcelo, échese la bendición. Camilo, despidas entonces. Muchas Bueno, muchas gracias a todos. Fue un honor conocer a Helderberto Vázquez, corredor. Uno de los mejores fondistas que ha tenido el país, que tienen sin duda una de las mejores marcas de la historia, y la cual quiero hacerle la pregunta final para cerrar el telón del programa del día de hoy. Denos una breve experiencia sobre la marca en Kioto, Japón, 1 hora, 1 minuto, 29 segundos. Una brevísima experiencia para acabar. Bueno, tenía tres atletas kenianos. Tenía a Dionisio Cerón, que fue uno de los mejores corredores de México, y sabía que no la tenía fácil, que si quería ganar, tenía que correr de muy concentrado y aprovechar los momentos de más fuerza. Tuve dificultades al principio, la carrera iba demasiado rápido. Por un momento sentí que no iba a ser capaz. Pero no sé, ya la adrenalina, las ganas de querer triunfar, las ganas de querer hacer las cosas bien, pues como que cambió la mentalidad y finalmente logré lo que ni siquiera tenía pensado, que era hacer el récord nacional. En este momento pues me siento muy orgulloso por lo que he logrado y ojalá con el tiempo o la puedan mejorar, porque el objetivo del atletismo es mejorar las marcas y cada vez es hacer más grande el atletismo colombiano. Eso es cierto. Pues, Elder, muchas gracias por haber aceptado la invitación, ¿no? Y Sí, pues a gracias. Marcelo, muchas gracias por haber Gracias, compartido maestro. conmigo. Lo mismo a su hijo, Camilo. Pues muchas gracias Muchas gracias. por compartir un rato.
y saber algo más de atletismo, atletismo del bueno que se vivió entre la década del 80 y 90 con Herder Vázquez hasta que se retiró. Herder, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias Camilo, muchas gracias don Marcelo, muchas gracias don Carlos por esta invitación que me hicieron. La verdad, me hicieron recordar muchas cosas buenas de mi carrera deportiva. No sabía que Camilo tenía todo ese palmarés, que me fui acordando de muchas historias que pasaron en mi vida. Le agradezco por eso. Y a ustedes y a toda la familia del atletismo colombiano, a todos los colombianos, muchas gracias por compartir los triunfos conmigo y que la verdad lo hice de todo corazón. Siempre corría con el alma y siempre la mentalidad era ganadora. Entonces, muchas gracias por recordarme todos estos momentos felices de mi carrera deportiva. No, señora, a usted muchas gracias por todo. Y Marcelo y a todos, muchas gracias por sacar adelante el Un programa abrazo. Candela Atlética. Igualmente, que Dios los bendiga. Y si ustedes quieren saber más de atletismo, nos vemos la otra semana en Candela Atlética. Muchas Hasta gracias. luego. Bueno, Chao, chao. gracias, que estén muy bien. Hasta luego, Chao, Helder. chao. Chao, que Saludos. estén muy Chao, bien. chao. Saludos, Gracias, don gracias. Carlos. Saludos, Camilo. Chao. Chao, Elder. Chao, gracias. Nos hablamos. Bueno, gracias, muy amable. Okay.